He pinchado en el otro río y me he quedado al último y no llegaba ni a la salida neutralizada. Cuatro años. Hombre, salud sobre todo. Y diversión. Bien. Venga, gracias. Venga, hasta luego. Y estaba muy lejos y me tenía que apretar dos tramos neutralizados y he llegado justo y anda la salida. Ha salido la cadena de la llave, ya ni huevo enganchar aquí. Manos las cuestas. Jodidillo. Pero bien, bien, aguantando el tipo. Muy buena la ruta. Sin aire. Muerto, pero bien. No, a mí no me grabe, ¿eh? Yo puedo subir. Thank you.
Bien, ser tan cortas son muy duras, ¿no? Porque hay que salir a tope y bueno, y prácticamente todo el día a tope. Entonces me ha cogido ya un poco asfixiado, se ha ido Paco con Pedro, he intentado seguirlo, he cogido a Pedro, pero Pedro venía un poco con fiebre y gripe y... Hoy vengo con una gripe bastante grande, pero bueno, no es excusa, muy mal, muerto. He hecho tercero, pero he salido con Paco y con Alejandro y he durado un kilómetro porque, o sea, me asfixiaba directamente. Y le intenté ayudar, pero había un momento que no me ha podido dar relevo ni nada, entonces ya tenía que seguir yo para adelante y Paco nos había abierto un hueco que insalvable. Encima que está muy fuerte y rueda aquí, que da miedo. Sí, bueno, he empezado a subir al primero, con lo cual ya solo tenía que apretar, ¿no? La parte del río tenía su técnica, pero bueno, he salido bien de ahí. Y he conseguido quedarme solo la primera subida y a tope esta meta. Sí, he hecho segundo, tercero Pedro y cuarto Antoñito. Hemos podido organizar un equipillo de 6 corredores, de los cuales Pedro, Romero y yo vamos a hacer a nivel profesional para dar la cara y disputar las grandes vueltas y carreras por etapas. Y luego el resto de corredores pues van a seguir la línea de, digamos, del nivel extremeño, pero con salidas en el Open de España y Open de Madrid, ¿no? Bueno, mira, este es mi compañero Pedro Romero. Este año se va a aventurar a las grandes carreras por etapas de maratón. Se está tomando muy en serio. Está ahora un poco quizás afectado por una gripe, pero aún así ha intentado darlo y todo. Y yo creo que poco a poco y con ilusión y las ganas que tiene, vamos a hacer una buena pareja. Tiene muchísima clase y tiene mucha tradición en el mundo del ciclismo, pero claro, en el mundo del ciclismo las ruedas finas de carretera. Llegó a ser profesional, hizo muy buena temporada en carretera, a nivel de ciclismo, pero este año ya se lo quiere tomar un poco más en serio y quería probarlo conmigo y bueno, él ha sido artífice del proyecto este, él lleva unos años organizándolo y han hecho una apuesta, la verdad, que bastante importante conmigo. Si quieres tener un proyecto de envergadura, tienes que tener a los mejores corredores, el mejor corredor de ciclista extremeño que ha habido de mountain bike ha sido Alejandro. Vamos a intentar crear un equipo de referencia, ¿no? Que sea extremeño pero de referencia nacional, junto a otros corredores que venían de su mano y otros que teníamos en la estructura. Estamos muy ilusionados con toda la plantilla, yo creo que son muy buenos corredores y mejores personas, disfrutando mucho pero sufriendo mucho también porque, bueno, además de entrenar, tengo que trabajar todo el día y bueno, un esfuerzo añadido, pero bueno, con ilusión y con ganas de todo. Llevo una vida un poco diferente al resto, ¿no? Me levanto todas las mañanas a las 7 y salgo a entrenar a las 8. Con temperaturas bajo cero. Es un hábito, es una rutina y al final, quien algo quiere, algo le cuesta. Lo sufre. Todo el mundo que me rodea me dice que estoy un poco loco, que qué necesidad tengo ya a estas alturas, ¿no? Siempre me ha gustado la competición y no me había gustado dejar la bicicleta como la dejé. Un poco sin el sabor de boca de haber hecho todo lo que podía, ¿no? Y por circunstancias ajenas a mí. Entonces, bueno, pues me gustaría dejarlo diciendo que hasta aquí he llegado y muchas gracias por el tiempo que... y por los buenos momentos que me ha hecho pasar, ¿no? Bueno, gracias, Pedro. A ti.